Pues bien, al fin ya estamos casados. Es verdad, estamos casados. Qué linda. Creo que ese vestido te favorece en realidad. ¿Sabes, Baisel? Siempre soñé con llevar un vestido de novia. Con formar una familia. Con vivir feliz. Tú has logrado hacer mis sueños realidad, Baisel. Me siento muy contenta. Yo también estoy feliz, Tulay. Y agradezco que hayas llevado tu auto a lavar. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera estado ese día. Bueno, no estaría mirando esos hermosos ojos en este momento. Solo te puedo decir que aún viviría en la oscuridad. Y bien, ¿qué tal si preparas un buen té? Oye, Baisel, espera. No hemos sido esposos desde hace años. Señor Baisel, si quiere un té, prepárelo usted. Si eso quieres, te diré algo. Estoy dispuesto a prepararte el té hasta el fin de mi vida, Tulay. Eres un loco, Baisel. Pero espera, siéntate. Yo prepararé el té. Solo deja que me vaya a cambiar antes. Vaya, vaya. Finalmente ya me casé. ¿Quién podrá ser ahora? No espero a nadie. Ay, ay, Alá. ¿Baisel Simsek? Soy yo, dígame. Para usted, señor. ¿Para mí? Sí, para usted. ¿Quiere firmar, por favor? Eso es todo. Buenos días. Igualmente. Felicidades. Les deseamos lo mejor a los dos. Nunca olvides que un hombre debe cuidar sus deudas tanto como a la mujer que quiere. De otro modo, tendrá muchos problemas. ¿No te gustaría que todo acabara así? Una amenaza. Es evidente que me quieren intimidar. Listo, aquí está el té. No dejes que se enfríe, amor. ¿Qué te pasa, Baisel? Nada, Tulay, nada. ¿Qué? ¿Acaso me estás ocultando algo? No, no estoy ocultando nada, mujer. ¿Y qué significa ese ramo? ¿Cuál ramo? Yo no veo nada. Baisel, el ramo que ocultas atrás. Bueno, el ramo, claro. Este ramo, desde luego. Estas son para ti. Te quiero. ¿Son para mí? Claro que sí. Me haces tan feliz, Baisel. Aunque no entiendo cuándo fuiste a comprar las flores, amor. No fui a comprarlas. Solo las pedí a la florería y acaban de venir a traerlas. Es todo. Oye, eres el hombre más detallista que existe en el mundo. Bueno, vamos a tomar el té. ¿Eh?